En siguientes entregas de este Desclasificando, veremos documentos de la NSA que hablan de su sistema SIGINT, señales de inteligencia. Lo que hoy vamos a ver es un artículo escrito por John Sinclair Agwey en la revista Nexus, en su número de abril y mayo de 1996. Operación encubierta de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El artículo publicado en Nexus empieza de la siguiente forma. El presente documento consta de pruebas de una demanda presentada en la Corte de Estados Unidos en Washington, D.C. por John Sinclair Agwey contra la Agencia de Seguridad Nacional en Fort Meade, Maryland. Acción civil 920449. Constituye el conocimiento de la estructura de la NSA, las actividades nacionales de seguridad en cuanto a propias tecnologías y operaciones encubiertas para controlar individuos ciudadanos. La misión de la NSA y la operación de inteligencia interna. Comunicaciones de inteligencia COMINT. La cobertura total de todas las comunicaciones electrónicas en los Estados Unidos y en el mundo para garantizar la seguridad nacional. La NSA en Fort Meade, Maryland, ha tenido las computadoras más avanzadas en el mundo desde la década de 1960. La tecnología de la NSA es desarrollada e implementada en secreto de cara a las empresas privadas, la academia y el público en general. Señales de inteligencia SIGINT. La misión de señales de inteligencia de la NSA se ha convertido en un programa de decodificación de ondas EMF en el entorno de forma inalámbrica para aprovechar las computadoras y las personas como pista con las corrientes eléctricas de sus cuerpos. Señales de inteligencia se basa en el hecho de que todo en el medio ambiente, con una corriente eléctrica en sí misma, tiene un flujo magnético a su alrededor que emite ondas EMF. El Departamento de Defensa de la NSA ha desarrollado y patentado un equipo digital avanzado que puede analizar remotamente todos los objetos artificiales u orgánicos que tienen una actividad eléctrica. Inteligencia Nacional DOMINT. La NSA tiene registros de todos los ciudadanos de Estados Unidos. La NSA recoge información sobre los ciudadanos de Estados Unidos que podría ser de interés para cualquiera de los más de 50.000 agentes de la NSA, UMINT. Estos agentes están autorizados por una orden ejecutiva para espiar a cualquier persona. La NSA tiene una permanente red nacional de seguridad antiterrorista de vigilancia en marcha. Esta red de vigilancia está completamente disfrazada y oculta al público. El seguimiento de personas en los Estados Unidos es implementado fácil y económicamente con la red de vigilancia electrónica de la NSA. Esta red, DOMINT, cubre todos los Estados Unidos, afecta a decenas de miles de trabajadores de la NSA y rastrea millones de personas simultáneamente. La relación costo-efectiva de las operaciones
está garantizada por la tecnología informática que la NSA ha diseñado para reducir al mínimo los costos de la operación. El personal de la NSA sirve en posiciones cuasi públicas en sus comunidades y gestionan empresas de cobertura y negocios legítimos que pueden informar a la comunidad de inteligencia sobre las personas a las que se desea realizar un seguimiento. El personal de la NSA en la comunidad, por lo general, tienen identidades de cobertura como trabajadores sociales, abogados y empresarios. Los ciudadanos individuales en ocasiones son objeto de vigilancia por personal de la NSA de funcionamiento independiente. El personal de la NSA puede controlar la vida de cientos de miles de personas en los Estados Unidos mediante el uso de la Red Nacional de Inteligencia de la NSA y los negocios de cobertura. Las operaciones se ejecutan de forma independiente, por ello, a veces pueden ir más allá de los límites de la ley. El control a largo plazo y el sabotaje de decenas de miles de ciudadanos inconscientes por agentes de la NSA es probable que suceda. DOMINT de la NSA tiene la capacidad de asesinar a ciudadanos estadounidenses de forma encubierta o ejecutar operaciones encubiertas de control psicológico para hacer que los sujetos sean diagnosticados con enfermedades mentales. Red Nacional de Vigilancia Electrónica de la NSA. A partir de la década de 1960, las computadoras más avanzadas del mundo se encontraban en la NSA, en Formé. Los avances de investigación con estos equipos se mantuvieron en la NSA. En la actualidad, la NSA tiene computadoras nanotecnológicas que están 15 años por delante de la tecnología informática actual. La NSA obtiene una cobertura total de la información en los Estados Unidos mediante el uso de computadoras avanzadas que utilizan inteligencia artificial para detectar todas las comunicaciones, independientemente del medio, para las palabras clave que deben señalarse a la atención de los agentes y criptólogos de la NSA. Estos ordenadores supervisan todas las comunicaciones en la transmisión y recepción de los extremos. Esta cobertura general de los Estados Unidos es el resultado de la misión de la NSA, Señales de Inteligencia, SIGINT. La red de vigilancia electrónica de la NSA se basa en una disposición celular de dispositivos que pueden monitorear toda la frecuencia electromagnética del espectro. Este equipo ha sido desarrollado, implementado y mantenido en secreto de la misma manera que otros programas de guerra electrónica. El ordenador remoto de manipulación de señales de inteligencia. La NSA realiza un seguimiento de todos los PCs y otras computadoras que se venden en los Estados Unidos. Esta es una parte integral de la Red Nacional de Inteligencia. El equipo EMF de la NSA puede sintonizar las emisiones RF de placas de computadoras personales del circuito sin dejar de filtrar las emisiones de los monitores y fuente de capa soporte.
la emisión de RF de tarjetas de circuitos para PC contienen información digital en el PC. El cifrado de las ondas de radiofrecuencia de los equipos de la NSA puede resonar en circuitos de PC y cambiar datos en los ordenadores. Así, la NSA puede ganar un módem inalámbrico con capacidad de entrar en cualquier equipo en el país para la vigilancia antiterrorista o de guerra electrónica. La detención de los campos EMF en seres humanos para vigilancia. El campo bioeléctrico de un sujeto puede ser detectado a distancia, por lo que los sujetos pueden ser controlados en cualquier lugar que estén. Con especiales equipos criptológicos EMF, la NSA puede leer remotamente los potenciales evocados. Estos pueden ser decodificados en estados cerebrales y pensamientos de una persona. El objetivo es entonces perfectamente controlado a distancia. El personal de la NSA puede marcar cualquier persona en el país en la red EMF, señales de inteligencia, bajo el escaneo y las computadoras de la NSA, y entonces identificar y rastrear a esa persona las 24 horas del día. La NSA puede elegir y realizar un seguimiento a cualquier persona en los Estados Unidos. Señales de inteligencia de la NSA usa la estimulación cerebral EMF. Señales de inteligencia de la NSA utiliza la estimulación cerebral EMF para el monitoreo remoto neuronal, RNM en inglés, y la vinculación electrónica cerebral, EBL en inglés. La estimulación cerebral EMF ha estado en desarrollo desde el programa MKUltra de la década de 1950, que incluía la investigación neurológica en radiación no ionizante y la investigación bioeléctrica y el desarrollo. La tecnología secreta resultante se clasifica en el Archivo Nacional de Seguridad como inteligencia de la radiación, que se define como información de las ondas electromagnéticas emanadas involuntariamente en el medio ambiente, sin incluir radioactividad o detonación nuclear. Señales de inteligencia ha implementado y mantenido en secreto la tecnología de la misma manera que otros programas de guerra electrónica del gobierno de Estados Unidos. La NSA controla la información disponible acerca de esta tecnología y retiene la investigación científica oculta al público. También existen acuerdos internacionales de inteligencia para mantener esta tecnología en secreto. La NSA tiene un equipo de marca electrónica que analiza la actividad eléctrica en los seres humanos desde la distancia. La NSA mapea un cerebro generado por computadora que puede monitorizar continuamente toda la actividad eléctrica en el cerebro de forma continua. Los registros de la NSA contienen el descifrado de mapas cerebrales individuales de cientos de miles de personas por motivos de seguridad nacional. La estimulación EMF cerebral es también secretamente utilizada por los militares para el enlace del cerebro a la computadora, como por ejemplo en aviones de combate militar. A efectos de vigilancia electrónica, la actividad eléctrica en el centro del habla del cerebro puede ser traducida en pensamientos verbales del sujeto. RNM puede enviar señales codificadas a la corteza auditiva del cerebro,
lo que permite comunicaciones de audio directamente al cerebro sin pasar por los oídos. Agentes de la NSA pueden utilizar esta forma encubierta para debilitar a los sujetos mediante la simulación de las alucinaciones auditivas características de la esquizofrenia paranoide. Sin ningún tipo de contacto con el sujeto, el monitoreo neuronal remoto puede planear la actividad eléctrica de la corteza visual del cerebro de un sujeto y mostrar imágenes al cerebro del sujeto de un vídeo del monitor. Agentes de la NSA ven lo que los ojos del sujeto en vigilancia está viendo. La memoria visual también puede ser vista. RNM puede enviar imágenes directamente a la corteza visual por encima de los ojos y los nervios ópticos. Operativos de la NSA pueden utilizar esto subrepticiamente para poner imágenes en el cerebro de un sujeto en vigilancia mientras que está en el sueño REM a efectos de programación de cerebro. Capacidades de los operarios de la NSA mediante RNM. Existe una red de señales de inteligencia en los Estados Unidos desde 1940. La NSA Informate ha puesto en marcha un vasto sistema de dos vías RNM inalámbrico que se utiliza para rastrear los objetivos y de forma no invasiva monitorear la información audiovisual de sus cerebros. Todo esto se realiza sin contacto físico con el objetivo. RNM es el método fundamental de vigilancia y de inteligencia nacional. Voz, sonido 3D y audio subliminal pueden ser enviados a la corteza auditiva del cerebro del sujeto sin pasar por los oídos. Y las imágenes pueden ser enviadas a la corteza visual. RNM puede alterar la percepción de un sujeto, sus estados de ánimo y el control motor. La relación de la corteza del habla con la corteza auditiva se ha convertido en lo último en sistemas de comunicaciones de la comunidad de inteligencia. RNM permite un acoplamiento completo de cerebro a cerebro del audiovisual o acoplamiento del cerebro a la computadora. Señales de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional. Tecnología electrónica de enlace cerebral. SIGINT de la NSA, de forma remota, puede detectar, identificar y vigilar los campos bioeléctricos de una persona. Señales de inteligencia de la NSA tiene la capacidad propia para supervisar a distancia y de forma no invasiva la información en el cerebro humano digitalmente decodificando los potenciales evocados entre 30 y 50 hercios, 5 milivatios electromagnéticos, emitidos desde el cerebro. La actividad neuronal en el cerebro crea un patrón de cambio eléctrico que tiene un flujo magnético cambiante. Este flujo magnético emite una constante de 30-50 Hz, 5 milivatios electromagnéticos, EMF, de onda, incluidos en la emisión electromagnética del cerebro. Están los picos y patrones llamados potenciales evocados.
cada pensamiento, reacción, comando motor, evento auditivo y la imagen visual en el cerebro tiene su correspondiente potencial evocado o conjunto de potenciales evocados. La emisión de campos electromagnéticos del cerebro pueden ser decodificados en los pensamientos presentes, en imágenes y sonidos en el cerebro del sujeto. Sigin de la NSA utiliza la transmisión EMF para la estimulación cerebral como un sistema de comunicación para transmitir información, así como mensajes al sistema nervioso, a los agentes de inteligencia y también transmite a los cerebros de los sujetos de operaciones encubiertas en un nivel no perceptible. La estimulación cerebral EMF funciona enviando una señal codificada compleja y pulsaciones electromagnéticas para activar los potenciales evocados en el cerebro, formando imágenes sonoras y visuales en los circuitos neuronales cerebrales. La estimulación cerebral, EMF, también puede cambiar a una persona de estados cerebrales y afectar el control motor. El enlace de doble sentido del cerebro electrónico se realiza de forma remota mediante seguimiento neuronal, información audiovisual durante la transmisión de sonido a la corteza auditiva, sin pasar por los oídos, y la transmisión de imágenes débiles de la corteza visual sin pasar por los nervios ópticos y los ojos. Las imágenes aparecen como en pantallas 2D flotantes en el cerebro. El enlace de doble sentido del cerebro electrónico se ha convertido en lo último en sistemas de comunicaciones para el personal de la CIA y la NSA. La monitorización remota neuronal, RNM, monitoriza remotamente información bioeléctrica en el cerebro humano. Se ha convertido en el sistema de vigilancia final. Es utilizado por un número limitado de agentes en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Punto 5. Ningún encabezamiento en el documento original. RNM requiere decodificar la frecuencia de resonancia de cada área específica del cerebro. Esa frecuencia es modulada con el fin de imponer la información en ese área específica del cerebro. La frecuencia a la que las distintas áreas cerebrales responden varía de entre 3 hercios y 50 hercios. Solo señales de inteligencia de la NSA modula las señales en esta banda de frecuencia. Esta información modulada se puede poner en el cerebro a diferentes intensidades, de subliminal a perceptible. El cerebro de cada persona tiene un conjunto único de resonancia bioeléctrica de arrastre de frecuencias. El envío de información de audio al cerebro de una persona a la frecuencia de la corteza auditiva de otra persona daría lugar a que la información de audio no se estuviera percibiendo. El demandante se enteró de RNM por estar en contacto con un RNM de 2 vías con el grupo de Kingcom de la NSA en Formate. Ellos utilizaron sonido RNM 3D directamente en el cerebro para acosar al demandante entre octubre de 1990 y mayo de 1991. A partir de mayo de 1991, han tenido una comunicación bidireccional RNM con el demandante y han usado RNM para tratar de incapacitar al demandante e impedir que acudiera a las autoridades informando sobre sus actividades en contra del demandante en los últimos 12 años.
El grupo King.com tiene cerca de 100 personas que trabajan 24 horas al día en Formate, y también hay personas con las que el demandante está en contacto para mantenerle aislado. Esta es la primera vez que un ciudadano ha sido acosado con RNM y ha sido capaz de llevar una demanda en contra del personal de la NSA por mal uso de este método de operaciones de inteligencia. Técnicas y recursos de la NSA. El monitoreo remoto y el seguimiento de las personas en cualquier lugar, en el interior de un edificio, de forma continua, en cualquier parte del país. Un sistema para la implementación de bajo costo de estas operaciones permite que miles de personas en cada comunidad sean espiados constantemente por la NSA. Dispositivos RNM remotos. El equipo RNM remoto de la NSA lee los potenciales evocados del cerebro humano de los individuos en seguimiento y puede enviar mensajes a través del sistema nervioso afectando a su rendimiento. RNM electrónico puede identificar a las personas y hacer un seguimiento en cualquier lugar de los Estados Unidos. Este equipo está en una red y se utiliza para operaciones de inteligencia, seguridad nacional del gobierno y seguridad de base militar, y en caso de guerra bioeléctrica. Observadores y walkbys en las áreas metropolitanas. Decenas de miles de personas en cada área trabajan como observadores y vecinos del lugar de negocios, espían a veces inconscientemente, siguen y controlan a los sujetos que han sido identificados para el control encubierto por el personal de la NSA. Los agentes que trabajan fuera de las oficinas pueden estar en comunicación constante con observadores que mantienen un registro para la NSA de miles de sujetos públicos. Los agentes de la NSA en oficinas remotas al instante pueden identificar mediante RNM a cualquier individuo visto en público que esté en contacto con el sujeto de vigilancia. Productos químicos y drogas en edificios residenciales con el Hayden de la NSA instalado y mantenido en instalaciones plásticas de fontanería. La NSA tiene kits para el funcionamiento de las líneas en el agua del grifo residencial y conductos de aire de los sujetos para la entrega de medicamentos, tales como gas para dormir o lavado de cerebro ayudado con medicamentos. Esto es una consecuencia de la psicofarmacología de la CIA. Breve descripción del mencionado equipo antiterrorista patentado por Estados Unidos. La red fija de equipos EMF, en especial, pueden leer los potenciales evocados en los cerebros humanos e identificar y rastrear a los individuos mediante el uso de las computadoras digitales. Pueden utilizar la estimulación eléctrica del cerebro a través de la señal de los campos electromagnéticos de las señales de inteligencia de la NSA para controlar los sujetos. El equipo EMF recopila información de las tarjetas de circuitos para PC mediante el descifrado de las emisiones de radiofrecuencia, obteniendo con ello un módem inalámbrico capacitado para entrar en cualquier ordenador personal del país.
todo el equipo oculto, toda la tecnología secreta, todas las investigaciones científicas no se denuncian como en la investigación de la guerra electrónica. No es conocido por el público en absoluto. Sin embargo, la aplicación completa y exhaustiva de este método de inteligencia nacional ha estado en vigor desde principios de 1980. Nota del editor. Intenté llamar al señor Acquay para averiguar cuál era la salida, si había alguna, de su caso judicial. Él, firmemente, pero amablemente, me dijo que no podía hablar de nada que tuviera que ver con el caso por teléfono y colgó. Una conversación posterior de la misma longitud dio lugar a la información de que él no deseaba que su dirección o número de teléfono fueran publicados en el artículo. Por lo tanto, si nos enteramos de cualquier desarrollo, lo haremos saber. Todo esto era publicado en una revista, Nexus, como dije al principio, en 1996. Hoy, más de 20 años después, ¿qué no habrá? Pues lo iremos viendo. En los últimos años se han desclasificado documentos, como decía al principio, sobre este sistema y los veremos en próximos Desclasificando. Un saludo y hasta la próxima.